Hola chicos y chicas, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Hola chicos y chicas. Queridos simios, bienvenidos todos. Miren qué cosas más lindas tenemos ahí. Sí, cosa bonita. Es que hoy fuimos a buscar una cosita que nos tocó en el sorteo, en un sorteo de Instagram de la página Ohana. Bueno, esta página de aquí, Ohana Regalos Personalizados, Ohana Ilusiones. Y nos tocó un puzzle personalizado que miren qué chulo, Miren qué chulo, Cosa linda, cosa hermosa, cosa divina, cosa bien hecha y cosa bonita y preciosa y divina y maravillosa y... Linda, súper linda. Mire. Pues nos tocó un puzzle personalizado. Y esas tres personas casualmente se parecen mucho a nosotros. Sí. Y dicen cosas como las que nosotros decimos, pero bueno. A ver si vamos a hacer nosotros. Para mí que sí, Ronnie, para mí que sí, que somos nosotros, no sé. Mira, cosa linda. Pues la chica hace regalos muy chulos y todos personalizados. O sea que ya saben que ahora para el tema comuniones, bautizos, regalos para el Día de la Madre y cumpleaños y eso, ya saben. Si quieren tener un detalle personalizado, un detalle bonito con la persona a la que va el regalo, ya sea mamá o sea una amiga, la pareja o lo que sea. Ronnie, aquí está Ronnie. Hola Ronnie. Aquí está el buba, que yo no sé por qué ayer andaba. Yo no sé cómo hizo, pero ayer se escapó y se me fue a Siete Palmas allí con otra madre, no sé, porque casualmente había un peludo que era igual a mi bebé, entonces no entiendo. Exacto. Entonces solo pudo pasar si mi bebé se escapó y se fue con otra mamá allí a pasear a Siete Palmas. Mientras yo estaba en clases de inglés, porque es que si no, no me lo explico. Miren. No quiero seguir en cámara hoy. No, quiero que Pupa me dé poco pan. Bueno, pues aquí os voy a poner lo que es la dirección de Facebook y del Instagram de lo que es la tienda en la caja de info, para que si queréis pasaros y ver las cosas tan chulas que hace la chica en Instagram y en Facebook, pues yo lo dejo para que os paséis y lo veáis. Además, la chica es súper simpática y, vamos, un amor de niña. Y después, aprovechando que estábamos por la zona sur, pues nos dimos un garbeo por una tienda que abrió hace tiempo. Abrió como hace un año o dos años prácticamente, que es hacia Store. La tienda nueva. Es que es hacia Store, pero nosotros no habíamos ido todavía a verla. Entonces, aprovechando que estábamos por la zona de Arira, dijimos: aprovechamos y si ya que estamos por ahí, vamos hacia Store después de ir a buscar el puzzle. ¿Eh? Y eso hicimos. Parece Jimmy. Por eso. A eso me refería. Bueno, pues estas son las cosas que compramos allí. Hombre, de la pizza que sobró, a lo mejor. José, si quieres un poquito de pizza hawaiana o de pizza de barbacoa, toda la que quieras en la nevera, ¿eh? Ya lo sabes. Yo me apunto. No, cerveza no hay. Ah, pues entonces. Que es mala para la salud. Pues miren, compramos el gran y socorrido rollo de cinta
de cinta de estas de carrocero, que es así marronusca, grisácea, hermosa donde las haya, que estaba uno y pico, ¿no era, Rocky? Sí, no me acuerdo. Uno y pico, cinta marrón pone aquí, pero esto es cinta de carrocero toda la vida. Cinta marrón dice aquí, no, esto es cinta de carrocero, déjense de broma que esto es cinta de carrocero. Bueno, después, como llegan las épocas de los exámenes bonitos, hermosos, divinos y maravillosos, sí, me refiero a esos exámenes de inglés que son así como de aquella manera, que son así como de escribir mucho, largo y tendido, pues eso. Pues nos pillamos estos dos bolígrafos, que son, que tienen, a ver, ¿esos son los de borrar? ¿O hice el...? Ah, no, tienen los de borrar por aquí abajo. Yo ya me pensaba que había hecho yo el canelo y había comprado yo los bolígrafos y al final no me borraban, ¿sabes? Pero no. Es que no tienen aquí la goma, sino que la tienen aquí abajo. O sea, que bueno. De la marca Frickson, que una compañera de clase los tiene y ella los usa para el tema del examen de los writing, por si tiene que borrar cualquier cosa o lo que sea. Y le viene bien, y le viene súper bien para que en los exámenes no esté uno dando tachones ni poniendo pegotes de Tipex. Pues eso, también. Después también encontré esta cosa maravillosa. Hombre, también fui testigo de una historia un poco rocambolesca. Sí, rocambolesca a la par que algo divertida. Porque, claro, nosotros no sabíamos que allí, cuando tú entras, tienes que coger y cerrar los bolsos en una especie de bolso que tienen ellos allí y ponerle un tipo candado hasta que vayas a pagar luego en lo que es la caja. Entonces la chica, cuando me va a meter mi bolso en el otro bolso para cerrarlo, de repente se ve que en el dedo tenía, bueno, lo que ella llamó un animal. En realidad era un saltamonte, que es un insecto, pero bueno. Pues la pobre armó un escándalo, porque era trabajadora de allí. Pues armó un escándalo porque no se había dado cuenta que tenía el saltamontes en el dedo caminándole. Y el saltamontes, yo no sé cómo se dio cuenta, porque el saltamontes pequeño no era. Era de un tamaño considerable. Pero la pobre se llevó un susto y armó un escándalo por el saltamontes que no veas. Pero bueno, a lo que yo voy, que como tengo moldes de estos de AliExpress, compré pasta de esta flexible de secado al aire. La compré en color marrón para hacer decoraciones de chocolate, porque lo compré de estos de, ¿cómo se llama? Los moldes los compré de estos de chocolate, o sea, para hacer como donuts, Oreos y eso. Entonces compré esta, que es color marrón, para imitar el chocolate. Esta, que es color blanco, para imitar la nata. Esta, que es color rosado, para imitar el fresa. Y esta otra, que es para imitar la vainilla. Miren qué chulo. Y creo que me costó 1,23 cada uno. Sí, una cosa así. Ya que estaba allí, cogí y lo compré. Ahora habrá que probarla a ver qué tal va, porque es que yo nunca he usado esta Fanny Gumi de esta. A ver qué tal va. Y también compré esta funda con 60 fundas, que en realidad como tiene dos caras, te sirve. Sí, te sirve para cuando vas pasando, te sirve para poner 120 hojas, que está súper bien. Y la quiero para ahora estudiar lo del examen de speaking, tenerlo todo bien recogidito. Esto para el examen de writing y este para el examen de speaking. Oh, maravilloso. Y esto para hacer los detalles esos de los moldes de chuche.
Que este no, que este no es de los de las bolitas, porque los de las bolitas eso me dan, los que vienen con bolitas pequeñitas me dan un poquito de dentera, así que aproveché que estos no tienen bolitas de esas chungas y los compré. Y entre medio, esto no lo he comprado, pero entre medio me estoy tomando un agua limonada que se me apeteció. Tenía hoy sed, hoy ha hecho mucho calor aquí, tanto abajo en la zona de vecindario, Arinaga, toda esa zona que ha estado a 23 grados prácticamente todo el día, como aquí arriba en la zona de Tenoya, que también cuando volvíamos también estaba como a 25 grados y medio, o sea que estaba sabrosa la cosa. Pero bueno, eso es señal de que la primavera, la sangre altera, ya está por aquí la primavera, primavereando, cosas que pasan. ¿A qué sí, Rookie? Coincide, Rocky. Y aquí tenemos a mi bebé. Hola, chicos y chicas. Quiero el poco pan. Quiero que mi pupa me dé poco pan. Díganle ustedes que me dé el poco pan. Sí, quiero poco pan. El poco pan es las lonchas de jamón o de pechuga de pavo que el muchacho se come por las tardes. Bueno, como entre merienda, porque él merienda a las 5, pero a las 7 tiene una loncha de poco pan, o sea, una loncha de pechuga o de jamón, porque el señorito es muy bonito, hermoso, divino, maravilloso. Pero es muy jugoso. Es una manera de acostumbrarle a que a esa hora se tiene que tomar eso, porque necesita tomarse también alguna pastillita de vez en cuando, y así se las escondemos dentro. Claro. Y porque él es un bandido que no sabe nada, entre medias le hace ojitos al Yeyo para que el Yeyo le dé un poquito de su merienda, un poquito de su desayuno, un poquito de su comida y un poquito de su cena también. Ah, no saben quién está aquí. Poco pan. Miren qué guapo. ¡Ah! ¿Veis, chicos y chicas? Eso poco es lo que pasa. Pan. Poco sí. Pan. Poco pan. Venga, vamos, a poco pan. Y aquí tenemos a Padre, Hijo, nos falta el Espíritu Santo, que no, todavía no lo hemos encontrado, creo que estará por aquí. No lo veo todavía. Bueno, puede que lo tenga en la habitación, ahí pendiente de pegarle las perlitas, porque está ahí hay algo pendiente de pegarle las perlitas, ¿verdad, Rookie? Sí, coincido. Sí. Bueno, chicos y chicas, por ahora les voy a dejar porque mi niño se va a tomar su poco pan, el muy bandido, guapo, hermoso, divino y maravilloso, pero que sepan que no lloréis porque nos vamos, llorad porque volveremos. ¡Uy, qué refrescante!